Donem les gràcies per haver vingut fins a l'Ateneu, així en una tarda de dimarts. Sabeu que l'Ateneu Popular Nou Barris estem fent els 40 anys, aquest any 2017, i llavors vam estar contents i vam proposar de començar el projecte en moviments a Nou Barris amb aquesta taula rodona aquí a l'Ateneu, també una mica en aquest marc dels 40 anys de l'Ateneu. Després ja, bueno, les ponents ja es presentaran, etc, però per nosaltres era important donar aquesta visibilitat a la lluita de les dones. Sempre aquí a Nou Barris ens ha preocupat molt, és un tema que ens preocupa molt i que sempre anem posant sobre la taula, i llavors per això estem molt contentes d'avui rebre aquesta taula aquí. Aquí darrere vostra veieu una exposició, que és una exposició, un projecte que es diu Invisibles, que és la memòria de les dones del barri de Roquetes, és aquest d'aquí dalt, de com les dones han construït el barri. Està recent inaugurada. La voluntat és que aquesta exposició rutlli. O sigui que si teniu interès, si l'heu mirat i us ha agradat, etc., us heu de posar en contacte amb el Centre Cultural Toni Guida. Teniu allà la Isa i per aquí darrere teniu el Marcelí, però la idea és que sigui una exposició que es pugui moure allà on interessi. I ara us vull presentar la Patrícia, que és una cantautora que ens acompanya avui. Ella amb una altra companya, amb la Raquel, han fet també la música per aquest projecte, i estem molt contents que avui la Patrícia ens deleiti ara amb tres temes, ¿vale? I sense més paraules li dono el pas a la Patrícia. I gràcies. Bona tarda a tothom. Estic molt contenta de poder estar avui aquí, perquè per mi és un orgull de poder estar aquí representant a les dones d'aquest barri que ha sigut sempre lluitador i que ha aconseguit tot a través de la lluita, i sobretot que les dones estiguin representades, que sempre hem sigut, com diu la paraula, invisibilitzades. O sigui que per mi és tot un orgull. La cançó que estic preparant junt amb la Raquel l'estrenarem també aquí quan inaugurem la plaça de les dones, per si també us voleu acostar. I els temes que faré ara són temes meus propis, que espero que us agradin, van una mica amb la temàtica. El primer tema es diu No soy como tú, i explica una mica a aquestes persones que som diferents i que volem canviar les coses i que no ens va bé que ens diguin que això és així perquè sí. Espero que us agradi. Hoy no puedo pensar en nada que no sea escapar de esta realidad. Hoy me siento de nuevo una esclava de esta sociedad que conmigo no va. No sé mentir, no sé fingir, no sé disimular, no sé poner una cara por delante y otra por detrás. Y tengo miedo de perderme atrapada entre esta gente que no me deja respirar. Y tengo miedo de que el miedo gane el juego y sus mentiras se conviertan en mi realidad. Porque no soy como tú, no juzgo lo ajeno, es cuestión de actitud. Porque no soy como sombras apaguen mi luz. Hoy la injusticia de nuevo se clava en mi alma guerrera que no sabe callar.
Hoy me siento de nuevo atrapada en este mundo del revés. Nada es como debiera ser. No sé fingir, no sé seguir, no sé no pensar. No sé callar lo que creo, ni rendirme sin luchar. Y tengo miedo de perderme, atrapada entre esta gente que no me deja respirar. Tengo miedo de que el miedo gane el juego y sus mentiras se conviertan en mi realidad. Porque no soy como tú, no juzgo lo ajeno, es cuestión de actitud. Porque no soy como tú y no quiero que tus sombras apaguen mi luz. Y tengo miedo de perderme, atrapada entre esta gente que no me deja respirar. Tengo miedo de que el miedo gane el juego y sus mentiras se conviertan en mi realidad. Y tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Y tengo miedo. Y no quiero que tus sombras apaguen mi luz. Gracias. Bueno, el tema que viene ahora se llama Si creo y habla de esos momentos en los que dejamos de creer en nosotros mismos o en lo que luchamos, porque al final tienes tantas cosas alrededor que te van diciendo como que algo no se puede hacer. Así que decidí hacer esta canción para decirle a todo el mundo que si alguien cree en él mismo puede hacer todo lo que se proponga. Así que jamás dejéis que nadie os diga que no podéis hacer algo. Como estas mujeres no lo dejaron, y hoy estamos aquí. Así que va por todas ellas. No voy a ser otra vez aquella que se calla. No voy a ser otra vez aquella que no habla. Gritaré al viento lo que me hicieron silenciar. Romperé palabras que no quise pronunciar. No voy a ser otra vez aquella que no quiero ser. No voy a ser otra vez mariposa de papel. Gritaré al viento lo que nadie supo escuchar. Romperé el ancla para poder nadar. Navegar. Pájaros que huyen de este cielo de cartón, buscan paraísos que ante
dos en vez de huir. Si aceptas lo incierto como un tal de sí. Y si creo, si creo, si creo. La que se quedó sin color. No voy a ser otra vez la que perdió su credo. Viajaré hacia donde antes no supe explorar, buscando el tesoro perdido. Me alivaré. No voy a ser otra vez una presa sin rejas. No voy a ser otra vez la que duerme y no sueña. Romperé las cadenas que me ataron sin dudar. Caminaré aunque me pierda, se hace camino. Al andar, al andar. Pájaros que huyen de este cielo de cartón, buscan paraísos que antes nadie exploró. Us heu quedat molt callats, no sé si és bo o dolent això, eh? Bueno, va, amb aquesta ja heu de donar-ho tot perquè és l'última. A veure quan dieu, oh, que pena. Bueno, quan em van proposar tot això, volia agafar una cançó que a més de les meves, una que tothom pogués conèixer i que representés aquest esperit, no? I crec que va ser venir-me aquesta idea al cap i automàticament em va venir aquesta cançó. O sigui que vaig dir, no penso més, i a por ella. Aquesta cançó és de Bebe, i es diu Ella, i va dedicada a totes aquelles dones que amb força van tirar cap endavant. Així que si algú se la sap, vol fer palmes, cantar amb mi o aquestes coses, esteu totes i tots convidats. Ella
se cansó de tirar la toalla, se va quitando poco a poco telarañas. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto color en las pestañas, hoy le gusta su sonrisa, no se siente una extraña. Hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada. Hoy es una mujer que se da cuenta de su alma. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy vas a comprender que el miedo se puede romper con un solo portazo. Hoy vas a hacer reír porque tus ojos se han cansado de ser llanto, de ser llanto. Hoy vas a conseguir reírte hasta de ti, ver que lo has logrado. Hoy vas a ser la mujer que te dé la gana de ser. Hoy te vas a querer como nadie te ha sabido querer. Hoy vas a mirar pa'lante, que para atrás ya te dolió bastante. Una mujer sonriente, una mujer valiente, mira cómo pasa. No has sido la mujer perfecta que esperabas, has roto sin pudores las reglas marcadas. Hoy ha calzado tacones para hacer sonar sus pasos. Hoy sabes que su vida nunca más será un fracaso. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy vas a conquistar el cielo sin mirar lo alto que queda del suelo. Hoy vas a ser feliz aunque el invierno sea frío y sea largo, y sea largo. Hoy vas a conseguir reírte hasta de ti, de ver que lo has logrado. Y ahora me tenéis que ayudar, porque es muy fácil. Vamos a decir todas y todos juntos que lo has logrado cantando, desmelenándonos como Salva. ¿Preparadas? ¿Preparados? Venga, cara de convencimiento. Que me habéis puesto una cara, no me vaya a dejar sola. Va, empiezo yo y luego seguís vosotras y vosotros, ¿vale? Que lo has logrado. A ver. Que lo has logrado. Que lo vais a hacer más fuerte, ¿eh? A ver. Que lo has logrado. Un poco más. Esto ya me va gustando. Que lo has logrado. Hoy vas a conseguir reírte hasta de ti y ver. Así que es la última. Que lo has logrado. Muchas gracias por la colaboración. Pues un placer. Muchísimas gracias a todas y a todos. Venga. Bé, jo en primer lloc agrair moltíssim doncs, l'assistència de tantes dones i no només doncs, aquest acte, que per nosaltres és un acte molt important i molt especial, perquè evidentment posa en valor, no només amb aquest acte, amb moltes altres accions, però també avui posa en valor, reconeix, no?, i d'alguna forma també demostra tota la força que tenim les dones i que hem tingut al llarg de la història en aquesta ciutat. I també jo vull vincular-ho avui també al districte de Nou Barris. No? D'alguna forma aquesta exposició de dones en moviment, el que posa en el centre també de l'espai públic, no?, perquè crec que també és molt important revaloritzar, no?, en aquests espais visibles i compartits
de tothom posa en valor aquesta feinada que han fet les dones que ens han precedit, no? Les nostres mares, les nostres àvies, les nostres amigues durant més de 40 anys a l'hora de posar en el centre els drets, i no només de les dones, els drets de tothom, no? I una de les primeres coses que vaig aprendre del moviment feminista és que el dret a l'emancipació que reivindicàvem les dones era un dret a l'emancipació col·lectiu, de tots els col·lectius, no? I per tant, com des de la solidaritat, des de la fraternitat, des d'aquest aprenentatge també comú, reivindicàvem l'assoliment d'aquests drets bàsics per tothom, per tota la ciutadania. I crec que aquest és un dels elements centrals de reconeixement. I a més ho fem, jo crec, en un lloc, en el millor lloc per fer-ho, perquè connecta molt amb aquesta part de la història, de lluita i de reivindicació, de construcció de barris dignes, de vida quotidiana i comunitària en la nostra ciutat, que és aquí a l'Ateneu Popular de Nou Barris, que també celebra els seus 40 anys de lluita, no? I d'assoliment precisament del començament, de l'inici del que avui podem gaudir, no? D'aquest equipament per la ciutadania, i a més amb tota la vinculació que té amb el dret a la cultura, no? I amb la reivindicació de la cultura. Per tant, un dels elements centrals. Jo, per tant, des del districte Nou Barris, no? Com a regidora, donar-vos molt les gràcies, especialment per ser avui aquí, però sobretot per la feina que em consta, no? I que estic segura que cadascuna de vosaltres i cadascú de vosaltres esteu fent dia a dia per seguir mantenint viu aquest reconeixement, no? Aquesta memòria, perquè sabem d'on venim, sabem on anem i sabem el que volem, i sobretot que a més ho puguem fer amb aquesta taula de luxe, amb la Pitu, amb l'Amparo i amb la Conxa, que de ben segur representen, no? I són símbol de moltes d'aquestes lluites, no només de fa 40 anys, perquè també estàveu, sinó d'avui, no? Que sense elles moltes de les coses que estem batallant i que volem assolir no serien possibles. Per tant, un enorme reconeixement i respecte, profund respecte a totes les dones que dia a dia lluitem per l'assoliment d'aquests drets i per aconseguir precisament aquestes llibertats que totes i tots ens mereixem. Moltíssimes gràcies. Bé, jo sóc la Carolina Recio, moltes de vosaltres em coneixeu, a mi em va... Jo vull agrair també la Cristina Borderías, que la tenim aquí al davant, i ha sigut la comissària de l'exposició de les dones en moviment, i és una, per mi ets una referent en l'estudi i el treball de les dones. A mi que m'ha agradat molt mirar-me a les dones i la relació de les dones amb el treball, penso que és un referent i és un luxe que avui ja siguis aquí a l'Ateneu Popular de Nou Barris, i que ha sigut un luxe que hagis articulat tots aquests espais d'edat. Jo avui faré només la moderació, per tant el protagonisme són de la... T'haig de dir Pitu, perquè per a mi eres Pitu, però és la Lourdes Ponce, però ens coneixem de tota la vida. Ella està molt relacionada amb el moviment associatiu i feminista de la prosperitat i Nou Barris, i per mi també ets un gran referent, perquè hem compartit molts moments de la nostra vida juntes i n'he après. La Conxa García, que ve des de Gràcia i ara està a Dones Comunicadores i també té una relació històrica amb el moviment feminista i els barris. I l'Amparo, que és altra de les meves referents, és la presidenta de l'Associació de Veïns de Roquetes, i jo crec que Roquetes és el matriarcat de Nou Barris i aprenem moltes coses de les maneres que teniu de fer, que són i us diferencien també d'altres barris de Barcelona. El que avui tinguem aquesta sessió, a mi sí que m'agradaria dir, no és una cosa que hàgim triat només des de... Jo ara faig de consellera de districte. Des del districte jo volia fer el reconeixement a la sectorial de feminismes que tenim en el districte, que en un moment donat vam dir, escolta, quins temes ens interessen com a dones de Nou Barris que fem en aquest cicle que comença avui, però que cada dimarts de mes del mes de maig aquí a Nou Barris tenim dos cinefòrums i dos debats, quins temes ens interessen com a dones de Nou Barris, no? A les dues taules de debat, una efectivament va ser les dones canvien els barris, perquè la lectura que es feia des d'aquell dia que vam tenir un minidebat és com les dones a Nou Barris hem fet moltes coses, hem transformat els barris. Nou Barris es coneix per les seves lluites, no? Hi ha una identitat de Nou Barris, ens ho hem fet tot, i habitualment a les fotos, a les memòries col·lectives, apareixen els segrestaments dels autobusos, apareixen els semàfors,
i apareix molt relacionat a relat que han fet els homes, que també són importantíssims per Nou Barris, però sovint hem sigut més invisibles i sobretot hem sigut imprescindibles, però més invisibles, i lluites que han millorat la vida dels barris de Nou Barris, com jo recordava, jo vaig inaugurar la primera escola bressol pública, no? Això ho van fer les vocalies de dones de les associacions de veïns. No? Aquesta reflexió va aparèixer en aquella sectorial i vam pensar que aquesta havia de ser una sessió en el cicle que havíem de posar, i l'altra és els nostres cossos, les nostres vides, perquè també històricament hi havia hagut una lluita, van ser les assessoraven, i la Pitu, si, a mi m'ho ha explicat molts cops, com des de les vocalies s'assessorava les dones perquè poguessin avortar si volien, van lluitar pel centre de planificació familiar. Amb això vull dir que la tria de que avui estem aquí i com hem assolit que avui estiguem aquí és un èxit col·lectiu, no té només des del districte i des de l'Ajuntament, no s'hagués explicat, sinó també gràcies a que es fa Roquetes, gràcies a que tenim aquestes dones que són un... Per mi jo crec que és un exemple a seguir, no? Per com hem canviat els barris, hem transformat els barris i a vegades ens ha fet invisibles. Ens ho recorda l'exposició aquesta tan maca que esteu fent, el projecte tan xulo que teniu el Toni Guida, i que també ens van dir, escolta, veniu aquí, però nosaltres volem posar a l'exposició, doncs a Nou Barris les coses es fan així, no? Es fan acompanyant processos de territori. Jo crec que la paraula la teniu ella, els que els hi hem demanat és que ens expliquin una mica les seves trajectòries en relació a això, com les dones han transformat el barri des de les lluites, però des de la quotidianitat, des del treball, perquè a vegades l'Amparo em deia, jo, és que hem estat una hora abans parlant, em deia, jo és que treballava, però bueno, també estava molt vinculada a les lluites del tèxtil, no? Bueno, doncs, també des dels llocs de treball també hem lluitat, aquí reivindico, la tinc per allà, la memòria de la meva mare, que jo sense ella jo avui no segurament no podria explicar moltes coses, perquè també és la seva història de lluita, i bueno, també va estar la vocalia de dones de Nou Barris, i per tant des de ben petita jo m'he tragat moltes reunions de la vocalia de dones, i per tant la reivindico també com a imprescindible a la meva història. Jo només us donaria la paraula, perquè si no jo parlaré molt i no era la intenció. La intenció és que parléssiu vosaltres, expliquéssiu com la vostra experiència de la vida als barris, de la lluita als barris, des del moviment feminista o no des del moviment feminista, i tot el que m'heu estat explicant, les anècdotes, el corte de luz, los golpes d'estado i aquestes coses, que les pugueu verbalitzar, perquè crec que estem en un espai de confiança, intimitat, i també la dèiem, nosaltres llancem el tema, però que vosaltres participem i fem un debat col·lectiu o una catarsis col·lectiva o un posar en comú moltes d'aquestes coses. Gràcies. No sé, Pitu? Empiezo yo. Sí, la primera. Estoy la primera. Yo es que cuando me dijeron lo de que se iba a hacer esto, pues fue hace un año. Y a mí me pareció muy bien hace un año las cosas con la perspectiva de un año. Dices, oye, qué bien, dentro de un año voy a recordar todo lo que es la historia de Nou Barrios, de las mujeres, de lo que hemos luchado, de el reconocimiento, lo que nos ha costado. Y dices, oye, qué bien, qué suerte que me han invitado a esta mesa. Pero claro, luego llega la cruda realidad. Y llega este mes y yo no sé si sabéis, pero tenemos una aliada en el barrio de Prospe que quieren abrir que tienen derecho a abrir un centro de culto en la comunidad islámica de Nou Barris, y tenemos a 30 vecinos que tienen miedos y que no dicen que no se las dejan abrir. Y entonces, como nadie con dos dedos de frente les hace caso, pues se han ido a los descerebrados. Y tenemos, se nos ha metido en Prosperidad, Plataforma por Cataluña, Democracia Nacional y una cosa que se llama Juventud Identitaria. Gente horrorosa, horrorosa, pero que nos están generando una tensión y un eso que de verdad ni me acordaba que era esto. Y cuando hace una semana recibí un correo diciendo, supongo que ya tenéis la mesa coordinada. Dije, pues no sé quién la coordinará, porque yo no tengo ni idea. Y entonces puedo resultar un poco abuela cebolleta, pero por un lado hay gente aquí que me corregirá si me pongo muy cebolleta, porque es gente que ha compartido conmigo muchos momentos, y por otro lado, pues si os aburre, pues decís, ¿no? Yo creo que el papel de... Es complicado diferenciar dentro del movimiento asociativo lo que es la lucha de las mujeres de lo que sería decir lo de
Ah, espera, que ahora me pongo a teorizar y puede ser horrible. Y lo que es el tema feminista, ¿no? Digo, el papel de las mujeres en el barrio ha sido siempre imprescindible, sobre todo en los años que nos tocó vivir, en los años del franquismo, en los años de la transición, porque entonces sí que, bueno, ahora no es que estemos mucho mejor, pero entonces sí que los papeles estaban muy diferenciados en cuanto que había muchas mujeres que trabajaban en casa, no trabajaban fuera de casa, sino que trabajaban en casa, entonces había muchas mujeres en el barrio, había mucha vida de barrio, había mucha vida de barrio en lo cotidiano, las mujeres llevaban a los críos al cole, se iban a comprar, se iban a no sé qué, y había. Con lo cual, en lo que eran los unos barrios en los que no había de nada, yo por ejemplo llegué aquí a Nou Barris en el 74 y la calle mía estaba sin asfaltar, aquí a la montaña se seguía subiendo a hacer la sardina, en la fiesta de la sardina y todo este tipo de cosas, o sea que eran unos barrios que estaban muy así, o sea, las calles estaban sin asfaltar, pero sí que precisamente yo creo que porque las mujeres pateaban todo el día el barrio, sí que han jugado un papel muy importante dentro de las luchas vecinales, ¿eh? Y eso en todas las luchas del barrio, el papel de las mujeres ha sido importantísimo. Aparte de que porque las horas en las que se tenían que hacer las luchas, si tú querías parar los semáforos, querías parar un barrio, si querías conseguir un tal o querías ir a hablar al Ministerio de Educación, tenía que ser en horas de trabajo, ¿eh? Asalariado, no de trabajo doméstico, con lo cual las mujeres sí que jugaban un papel importante. Otra cosa era el papel que jugaban en el tema de las decisiones, y allí sí que la cosa era más complicada. Yo me acuerdo perfectamente en las luchas de los semáforos en Prosperidad, que durante 23 días tuvimos el barrio bloqueado, que no dejábamos entrar a ningún coche, y ¿quién mantenía todo el día el barrio cerrado? Las mujeres. ¿Y qué pasaba? A las 8 de la tarde hacíamos una asamblea que nos dejaba la iglesia al párroco para tomar las decisiones para el día siguiente. Y entonces llegaban las 8 de la noche cuando se paraba de cortar todo el tráfico, ¡prum!, y veías que todas las mujeres se iban para casa y todos los hombres para la iglesia. Y claro, éramos jóvenes, éramos provocadoras, como es propio de la edad, y entonces nos metíamos con los hombres y decíamos, oye, pero ¿y vuestras mujeres? Pues iros a casa y que las mujeres vengan, que son las que han estado toda la mañana aquí y saben qué tal. Y la cosa era tan sencilla, tan simple, tan imposible de entender, que te contestaban con toda la buena fe y toda la buena eso del mundo diciendo, no, no os preocupéis, que lo que acordemos en la asamblea yo esta noche se lo cuento a mi mujer y mañana lo hará. ¿Eh? Esto era así, y cuando intentabas plantear otra cosa y les decías, oye, no, pues que venga ella, pues qué tal, decían, va, estas jóvenes tal, ¿no? Bueno, esa era una de las batallitas. Y luego el otro papel que jugaban las mujeres y que ese, por un lado, puede resultar escandaloso, pero realmente yo creo que aparte éramos más aguerridas, era que cuando había problemas con la policía o cuando había que secuestrar un autobús o cuando había que hacer no sé qué, pues las mujeres primero, porque claro, con las mujeres no se van a meter, ¿no? Pero sin embargo, las mujeres éramos conscientes y aceptábamos ese papel y lo hacíamos, ¿eh? O sea, yo creo que eso sí que es importante, el tema de ponerlo en valor, esas historias, ¿no? Y a ese nivel, bueno, yo corto ya porque luego ya seguimos, ¿no? Claro. No. Bueno, yo sí que creo que el papel de las mujeres en la lucha de los barrios ha sido muy importante. Otra cosa es que no se ha acabado de reconocer, porque además en el barrio pues no había escuelas, o sea, es que no había. Estábamos nombrando antes, por ejemplo, cuando se consiguió el centro de salud, que estaba donde está ahora el plan comunitario de Roquetas. O sea, yo me acuerdo de haber subido allí para reivindicarlo. ¿Quién era consciente de que esas cosas faltaban en los barrios? Las mujeres, que eran las que padecían cotidianamente el llevar a los críos al médico, a los abuelos al médico, a tal, y tenían que desplazarse hasta donde se tuvieran, hasta Garrofers o hasta no sé dónde, para tenerse que desplazar. O para llevar a los críos a las escuelas. ¿Quién era consciente de que hacían falta escuelas? Las mujeres. A ese nivel, yo creo que las luchas de los barrios tienen mucho que agradecer y que reconocer a las mujeres. Y luego está el tema de cuando aparece, lo digo irónicamente, ¿eh? Cuando aparece el año 75 y oímos que la ONU ha declarado que es el Año Internacional de la Mujer, ¿eh? Y entonces, pues eso
desde... Dices, ostras, pues dicen que es el Año Internacional de las Mujeres, y eso qué debe querer decir, ¿no? Y entonces es cuando empieza, aquí a nivel de Cataluña, se hacen las primeras jornadas feministas al año siguiente, y empiezan a asistir mujeres de barrios de aquí. Yo me acuerdo que, por ejemplo, yo no fui, a mí me parecía que porque la ONU dijera que era el Año de las Mujeres íbamos a ir a las jornadas de las mujeres. Pero, sin embargo, hubo mujeres de las asociaciones de vecinos que sí que fueron a las jornadas feministas y que además luego plantearon el tema de las vocalías de mujeres y que yo creo que fue un acierto, fue un acierto. En esos momentos, estamos hablando pues de esos años, donde no había derecho de organización y lo único que teníamos aquí en Nou Barris, que siempre hemos sido un poco así originales, teníamos una asociación que se llamaba se llamaba la Asociación de Trinidad Vieja, Torre Baró y Balbona, ¿no? Que se había hecho por un plan comarcal y aprovechando un vestigio de no sé qué ley franquista se había hecho. Y entonces todas las entidades o toda la gente de los barrios estábamos organizadas colectivamente dentro de... O sea, era nuestro paraguas. En aquel momento era el paraguas de toda la gente que quisiera hacer algo a nivel de Nou Barris. ¿Eso qué generaba? Yo creo que eso lo habíamos comentado antes también y creo que es importante de resaltar que en aquellos momentos en Nou Barris existía una identidad colectiva, que las luchas eran de todo el mundo. Por eso os digo que yo, por ejemplo, que era de Prospe, pues estuve aquí en la lucha de la planta asfáltica por conseguir el Ateneo Popular, estuve en la lucha de Roquetas por conseguir el centro médico, estuve en la lucha de Ciudad Meridiana por conseguir las... Es decir, éramos un colectivo de gente que nos lo creíamos, y que creíamos que colectivamente y solidariamente se podían conseguir las cosas. Y entonces allí a ese nivel pues se iba de un lado para otro. Entonces, en estos momentos la situación es diferente porque desde la democracia pues ya cada uno tiene libertad para organizarse, afortunadamente, por sus intereses, y entonces ya luego pues empezaron a... Las asociaciones de vecinos ya no tienen el papel que tenían en su día y sí que la gente pues se ha organizado más, pues los de... Antes era la vocalía de enseñanza y luego ya aparecieron las AMPAs, pues lógicamente la gente se reúne en las AMPAs. Antes había las vocalías de sanidad, ahora hay la coordinadora de sanidad y se reúnen así, ¿no? Entonces, yo sí que creo que es una ventaja de aquellos años era la historia de que colectivamente hacíamos más peso, tanto las mujeres como el resto de colectivos, y que en estos momentos estamos en todo un proceso de, a nivel de Nou Barris, pues de valorar el tema de lo que en aquellos momentos era la asociación de vecinos, que sería lo que ahora son las charsas de trabajo mutuo y este tipo de historias. Yo me enrollo mucho y paso. Bé, el meu barri, Gràcia, és molt diferent, o sigui, la meva experiència és una mica diferent en el sentit de que no hi havia les necessitats tan fortes com aquí en aquesta zona, no? De carrer sense asfaltar, sense les mínimes infraestructures. A l'època de final del franquisme es treballava la clandestinitat i hi havia comissions de barri que estaven organitzades per grups polítics. Jo vaig militar en un grup esquerranista i treballava a la comissió del barri de Gràcia ja en aquell moment, i un dels eixos, jo per això li he dit a la Carolina que digués comunicadores del COI, perquè jo també estic a l'Associació de Veïns del COI i a la taula comunitària del COI, però un dels eixos, vull dir, preparant això, un dels eixos que va rebre la meva aportació o el meu treball amb d'altres companyes ha sigut sempre els mitjans de comunicació de proximitat, la importància que tenen els mitjans de proximitat de cara a donar visibilitat al treball que fan la gent dels barris i les dones, perquè els mitjans generalistes en aquella època i fins i tot ara deixen de banda moltes vegades les reivindicacions i el treball que fan els veïns i veïnes i les dones en concret.
Llavors, en aquella època, allà en aquesta comissió de barri de Gràcia, fèiem un butlletí i dir fer en aquella època volia dir fer, és a dir, escrivíem els articles, els picàvem amb una cosa que no me'n recordo ara com es deia, era un clitxé, exacte, ara no em sortia el del clitxé. Bé, el clitxé. Llavors ens fèiem una vietnamita, agafàvem unes fustes, tela de visillo i ens fèiem una màquina per imprimir de fusteta. Llavors compràvem la tinta i ho imprimíem a casa i després ho repartíem pel barri. És a dir, que era completa la feina, no? Llavors, després vaig estar en una altra comissió, que era el Guinardó, perquè unes amigues meves, unes companyes que vaig conèixer, doncs vam continuar fent allà un grup de joves i una comissió del barri que vam estar ajudant amb la relació amb els mitjans de comunicació, que en aquell moment el Teleexpress i el Mundo Diario hi havia periodistes joves que ja donaven una mica de visibilitat a algunes de les coses que es feien. I els vam ajudar en el moment que hi havia la problemàtica de que volien eliminar uns passatges de casetes baixes, etc. Al mateix temps, jo vivia a les Corts llavors i vaig entrar a l'Associació de Veïns de les Corts i vaig col·laborar a posar en marxa la revista de l'associació, la revista Les Corts. Tenien molta importància llavors a tota Barcelona aquests butlletins i aquestes revistes on la gent dels barris expressava els seus problemes i totes les seves problemàtiques. I les dones des del principi també hi érem. Després ja vaig passar a viure una altra vegada a Gràcia i vaig entrar a l'Associació de Veïns Sector Plaça Lesseps. Allà també vaig estar a la Vocalia d'Urbanisme i posant en marxa, ajudant al butlletí de l'associació, i allà ens va arribar el que diu ella. A l'any 75, primer ens va arribar clandestinament, jo llavors ja militava al PSUC, una informació d'unes jornades de la dona que s'havien fet a Cuba, allò que van arribar amb materials d'amagat i no sé què. I llavors, a més, es va fer l'any internacional. Llavors una companya i jo vam estar comentant el tema i vam dir, ostres, tu, no sabíem, no?, que es podia fer diferenciadament les nostres problemàtiques, fer-los d'una manera així separada, no? I vam parlar amb l'Associació de Veïns, nosaltres no vam tenir cap problema, ens van deixar que féssim el que ens assemblés, vam convocar una sèrie de xerrades, un cicle, per parlar de la problemàtica que hi havia llavors, dels drets civils, o sigui, a nivell jurídic, a nivell sanitari, per l'anticoncepció, l'avortament, etc. Bé, vam fer un cicle de xerrades tant per informar d'aquests problemes com per que les dones s'afegissin a la idea aquesta que nosaltres dues, la Maria Teresa Pisunyer i jo, proposàvem. I sí, va començar a funcionar i realment vam ser una de les primeres vocalies de Barcelona. Van començar l'any 74-75 i bé, vam començar a treballar de valent, no? També des del principi vam col·laborar amb la revista que llavors va treure l'Associació de Veïns, la revista Vila de Gràcia, sempre amb els nostres articles reclamant els nostres drets i parlant de l'avortament, de les agressions, etc. Llavors, després també vam col·laborar a la revista Carrer Gran, o sigui, vam fer aquest periple de seguint la història dels mitjans de comunicació de Gràcia. Després a la Vocalia es va arribar a fer un dia d'informació de planificació familiar i un dia d'assessoria jurídica. La veritat és que va ser una vocalia molt activa, vam participar en totes les lluites, vam participar en la formació de la coordinadora feminista i a l'elaboració de les primeres jornades de la dona, el 76, amb les quals vam participar en una ponència sobre dones i barris. Després, als anys 80, va haver altres companyes, jo vaig deixar
d'assistir perquè vaig entrar per major de 25 anys a la universitat, a estudiar, vaig treballar de professora, etc. L'any 2000 vaig tornar i seguint aquesta idea, aquest treball meu dels mitjans de comunicació de proximitat, doncs ens van proposar a la vocalia, vaig tornar a la vocalia de dones de l'Associació de Veïns Vila de Gràcia, i llavors ens van proposar de fer un programa de ràdio. Programa de ràdio que es diu Ones de Dones, que encara està en funcionament, que he coordinat durant 13 anys i que en aquell moment ens va servir moltíssim per parlar de la problemàtica de la dona, visibilitzar les dones del barri i els grups de dones del barri i per fer de nexe d'unió entre nosaltres, és a dir, per fer començar a iniciar un treball en xarxa, un treball en xarxa que ens va servir moltíssim, a part d'ocupar tots els mitjans de comunicació, és a dir, teníem la ràdio, vam començar a treballar a l'Independent de Gràcia, diari setmanari que encara existeix i que, en el qual encara escrivim cada setmana amb una tira que es diu Ull de Dona, donant la nostra visió. En tots els butlletins del taller d'història, dels Lluïsos de Gràcia, del revista dels comerciants, sempre hem estat una mica a tot arreu, fins i tot es va muntar una televisió fa 7 anys a Gràcia, que es diu Gràciamont, en el qual vam obrir un grup de dones, un canal dones, que ha estat funcionant durant 6 anys, en el qual fèiem un vídeo setmanal sobre el tema de dones, entrevistes a dones, etc. Llavors, en aquest moment que va haver aquest treball en xarxes, va ser molt important. Va ser molt important perquè vam demanar una sèrie de coses. També va coincidir en els primers PAT participatiu que es va fer aquí a Barcelona i vam aconseguir incloure temes de dones, sobretot el tema de la memòria històrica i la reivindicació dels noms que als carrers i espais nous del barri se'ls hi posés nom de dona per visibilitzar les dones i per solventar el greuge comparatiu, no? Llavors, bueno, això va estar al PAT i llavors també el fet de fer un estudi, una diagnosi sobre la situació de dones de Gràcia. I vam aconseguir fer-la, vam aconseguir que, amb això a poc a poc, però vam aconseguir que la plaça Dones del 36, vam aconseguir 6 o 7 carrers més de dones, l'Otília Castellví, la Dolors Lleonard. Ara mateix estem pendents de dos noms nous, una al barri del Coll i una altra prop de la Sedeta, que se li posarà el nom de la Isabel Vicente. També vam aconseguir fer, després de molt, bueno, de treballar i treballar-ho molt i amb grups, amb les AMPAs, amb dones en les AMPAs, a tots nivells, a fer les primeres jornades de dones de Gràcia amb l'assistència d'unes 400 dones que vam parlar de diferents temes, que es va fer una votació al final per votar els temes per incloure en el següent PAT de Gràcia i que vam tractar els temes d'urbanisme, coeducació, dones grans i cultura. I bé, penso que vam aconseguir entre totes que es parlés dels temes de les dones, que se sabés què és el que pensàvem, el que necessitàvem. Dintre de tots aquests temes que han vertebrat des del principi, que són la memòria històrica, la recuperació de la memòria històrica de les dones, el tema de la coeducació, el tema de la lluita contra la violència de gènere, doncs crec que vam aconseguir posar aquests temes a l'agenda política del nostre districte i aconseguir una mica el reconeixement a la tasca i de totes les dones de Gràcia. No puedo.
Yo me he quedado a mirada de lo que van contando, ¿no? Porque ellas tienen mucho más experiencia en el mundo asociativo y en el mundo de la lucha que yo. Más canas. No, de eso nada, infancias acumuladas tenemos todas. Yo me metí en este follón por casualidad, ¿vale? Porque con 14 años empezábamos a trabajar entonces, había muchas necesidades en casa y no podíamos hacer otra cosa sino que trabajar. Con 14 años empecé a trabajar, después tuve... Bueno, antes tú te emocionabas hablando de tu madre, yo cuando lo hacías me acordaba de la mía, que una de las cosas que siempre nos había dicho, tenéis que estudiar, trabajar y que no dependáis nunca de nadie, que nadie os tenga que decir nunca por dónde tenéis que andar, ¿no? Y mi madre era una señora que había venido de Andalucía, que apenas había podido ir a la escuela, que no tenía formación, pero ella no quería que nosotros dependiéramos de nadie y eso ya nos lo inculcó desde que éramos pequeñas, ¿no? Bueno, pues con 14 años empezamos a trabajar, que era lo que había. Después nos casamos, tuvimos niños y un día salimos del trabajo. A todo esto habíamos luchado con el tema del textil. Bueno, todos los follones que habían nos metíamos, ¿vale? Un día salíamos de trabajar y vemos en la plaza del parking un follón, un montón de gente allí, todos hablando, porque no hay derecho, porque no sé qué, no sé cuánto. Nos acercamos a preguntar qué pasaba y había un problema en el barrio. Y el de la asociación estaba diciendo, si la gente colaborara entre todos, seríamos capaces de cambiar lo que no nos gusta y cambiaríamos cosas. Ahí caímos de picao. Enseguida nos dijeron que se reunían los jueves, empezamos a ir a la asociación los jueves, esto hará unos 20 años, ¿no? Mi hermana también venía con nosotros, caímos todas en picao en ese momento, 5 o 6 mujeres, entramos de golpe en la asociación de vecinos. Hemos pasado muchas anécdotas, ¿no? Porque estuvimos durante un año, que tuvimos más paciencia que Job, íbamos a la asociación, nos sentábamos en la mesa, porque actualmente no están ninguno de los que estaban antes en la asociación. Y nos sentábamos en la mesa todos los jueves, nosotras puntuales, todos los jueves empezaban. Aquí nadie hace nada, siempre la responsabilidad para nosotros, nadie se mueve. Y nosotras le decíamos, oye, pues explicarnos algo, ¿no? ¿Qué hacemos? Nosotras venimos aquí todos los jueves. No había forma, todos los jueves la misma. Porque es que hay que ver, mi hermana se ríe. Hay que ver porque toda la responsabilidad para nosotros, nadie hace nada, nadie quiere no sé qué, hasta que al año así hicimos ¡paf! Dimos el golpe de estado y dijimos, se ha acabado, ¿no? O sea, nosotras queremos hacer algo, queremos cambiar cosas, no queremos... Ah, eso sí, nos decían, ¿podéis hacer la vocalía de las donas? Y la vocalía de las donas se traducía en dar clases de costura y de cocina. No, nosotras dijimos que lo hacíamos, pero para los hombres, porque nosotras sabíamos, ¿no? Luego, al cabo de los años, todo esto que nos habíamos negado en todo momento de hacer clases de costura y de cocina y de toda esa historia, al cabo de los años, las mujeres lo único que quieren es coser. Bueno, pues vienen a que, bueno, lo hemos hecho, ¿no? Pero ha sido por petición popular de ellas, no porque nos implantaran, que hiciéramos esa historia. Nos hemos metido en estos años en todos los pollos que os podéis imaginar. Desde, bueno, que echaban a una mujer de su casa porque no pagaba el alquiler y lo primero que le hacían era tirarle todos los muebles a la calle y la llevaban a una casa de acogida. Pero claro, cuando esa mujer saliera de la casa de acogida, sus recuerdos, las pocas cosas que tenían, las habían tirado a un contenedor. Porque, bueno, pues ahí tuvimos un pollo gordo y el distrito en uno de sus almacenes le guardó todas las cosas a la mujer hasta que la mujer salió de la casa de acogida y pudo irse a una casa. Aventuritas de estas hemos tenido 200.000. ¿De qué? Bueno, nenas que han tenido malos tratos en su casa con sus padres y un día eso fue como lo del autobús, la secuestramos de la casa y nos la llevamos a la niña porque, bueno, pues la llevamos a Leaya para que la pudieran cuidar. Bueno, hemos tenido mil y una aventuras de esas, pero también nos lo hemos pasado muy bien. Una de las primeras reuniones cuando entramos en la asociación, como éramos vocalía de las donas, nos dicen, hay que ir al distrito, que hay una reunión en el distrito. Nosotros, mira, primero empezaban con las palabras, el pat, el pin, el pum, eso lo hablaban todos los días. Nosotros, pat, pin, pum, pam, ni idea, ¿no? Hasta que empezamos a decir, oye, tíos, hablar en cristiano, ¿qué estáis diciendo, no? Vale, pues en una de esas reuniones nos dicen, al distrito, porque hay una reunión de donas y ahí tenéis que ir. Nosotras tan contentas, nos vamos al distrito, llegamos allí. Se estaba preparando el primer congrés de las donas de Barcelona. Salimos con una de tochos así.
una risa porque decíamos, si la primera vez que venimos aquí nos dan estos tochos, la segunda tenemos que venir con el carrito a la compra. Sí, sí, participamos en el primer Congrés de las Donas de Barcelona y en el segundo también. Pero claro, todo esto ha sido, claro, no sabíamos de lo que iba ni de lo que no iba, ¿no? Nos fuimos metiendo en las películas poquito a poquito. A raíz de dar el golpe de Estado, ya nos fuimos metiendo en las vocalías. Una de las que venía con nosotras se metió en la de transporte, lucharon también mucho porque llegara al metro a Roquetas, otra se metió en sanidad, que todavía está metida en sanidad, y yo me quedé más en la asociación de en temas sociales y temas no sé qué, nos repartimos un poco todas las vocalías que habían en la asociación. A ella les tocó luchar mucho porque faltaba de todo, no había de nada, ¿no? Y a nosotras yo creo que lo que nos ha tocado es de alguna manera recuperar que la gente en Roquetas se sintieran todos que pertenecen a lo mismo, ¿no? Las entidades estaban como cada una en su chiringuito. A nosotros nos contaban de otras entidades. Decían, es que llegó un momento que los hijos nos hicimos grandes, crecimos y nos quisimos emancipar, ¿no? Pero emanciparte no quiere decir que no estemos unidos, que no peleemos por lo mismo. Y en eso sí que hemos tenido mucha lucha y al final se consiguió crear una plataforma de entidades que no es solo la Asociación de Vecinos, estamos todos reflejados en eso y luchando por un interés común que es nuestro barrio, ¿no? Hemos conseguido tener un plan comunitario que nos ha ayudado a crear red, a unirnos, a ir a todas y gestionamos también un centro cultural que se llama Toni Guida, ¿no? Bueno, es un poco nuestra historia, que nos hemos metido en películas, que no sabíamos ni por qué, pero ahí estamos, intentando luchar y salir adelante. Bé, bueno, gràcies per les vivències que ens heu relatat. Jo crec que és el moment de que algú... Des de les vostres vivències també ens heu explicat diferents barris de Barcelona, no? Perquè l'experiència de Gràcia és diferent també la de Nou Barris per com s'han construït i els contextos històrics i socials dels diferents barris, no? Ho heu fet molt des de les vivències personals i com heu contribuït amb la vostra presència individual i col·lectiva, a la transformació dels barris, perquè per exemple la Pitu començava dient el presente, vull dir, encara estàs molt activa en la vida del districte, l'Amparo ara ja sabe lo que és un pat, un pim i un pum. La Conxa també ens ha explicat molt bé. Jo crec que ara aquí jo us conec unes quantes i també teniu les vostres experiències i si jo penso que és oportú obrir una mica el micro, que els hi pugueu fer preguntes o poder xerrar tranquil·lament i amb serenor sobre com les dones també hem canviat els barris, sigui Nou Barris o sigui si algunes veniu d'uns altres barris, però una mica que podem fer aquí un diàleg compartit i gràcies per aquesta explicació en primera persona, no? Que explica tantes coses o si voleu tornar. Jo és que m'he deixat una cosa. Porque yo creo que una de las... No, espera, lo digo todo muy rápido y no puede ser. No, yo es que creo que me tocaba explicar y no lo he explicado el tema de cómo se formaron lo de las vocalías de donas, que eso no, y qué papel jugaron en las asociaciones de vecinos las vocalías de donas. Porque en principio, lo de, como os he dicho antes, ya habían empezado, se habían hecho las jornadas. Y había un sector de mujeres en la BEA, por ejemplo, y otras mujeres de Trinidad que estaban peleando porque se montaran las vocalías de donas. En aquellos momentos, el debate, bueno, nunca es que haya estado muy solventado ese debate, pero está claro que la sociedad, las feministas, ¿no? Las mira como con rabia, las ve como enemigas, las ve mal, ¿no? Y entonces, el que en los barrios... en esos momentos se planteara la creación de vocalías de mujeres era un tema complicado. Supuso muchas peleas dentro de las asociaciones de vecinos porque planteábamos que las reuniones tenían que ser solamente de mujeres. Planteábamos, hoy en día se puede entender, pero en aquellos momentos era impensable el que planteáramos que en la asociación de vecinos les podíamos excluir a los hombres de que vinieran a las reuniones, ¿no? Entonces, yo creo que fue una batalla muy importante de las mujeres por reconquistar unos espacios donde pudiéramos hablar, que además a nivel de Nou Barris lo que hacíamos era, los debates eran internos de mujeres, pero luego sí que hacíamos charlas y debates que abríamos a todo el mundo, o sea, en los debates que abríamos luego tal, pero las reuniones las hacíamos y además las hacíamos en unos horarios
que eran compatibles con la vida de las mujeres. Y entonces las vocalías de mujeres las hacíamos de 3.5 a 4.5, que puede sonar muy duro eso de tan feministas, y justo acabar de dejar a la criatura en la escuela, te ibas a una reunión y a las 4.5 ibas corriendo a buscar a la criatura otra vez. Pero sin embargo, para reforzar la autoestima, la, ¿cómo se dice ahora?, el empoderamiento de las mujeres, tuvo un papel muy importante. Y además las vocalías nos preocupábamos de problemas reales que tenían las mujeres en esos momentos, aparte de los de, podría ser las guarderías o ese tipo de historias que siempre nos caían a nosotras, ¿no? Y era todo el tema de la lucha por los centros de planning. La lucha por los centros de planning en Barcelona fue una lucha de las vocalías de mujeres de las asociaciones de vecinos, ¿eh? Pero para que os penséis el momento de transición, era el último ayuntamiento de, por así decir, de antes de las elecciones democráticas, y sin embargo a nivel de mujeres yo creo que fue los años que más cosas conseguimos. Fue los años que conseguimos las guarderías, ¿eh? La guardería Ralet se consiguió y fue cuando se creó el Instituto Municipal de Guarderías. Se consiguieron los centros de planning. El primer centro de planning estaba en Torrelloveta, estaba en Nou Barris, y además muy, muy aguerridas nosotras planteábamos que el personal de los centros de planning tenía que ser feminista, ¿eh? Tenía que ser mujeres con conciencia feminista que podían trabajar mejor con las mujeres, y todo eso se discutía en la vocalía de mujeres. Existía en aquellos momentos la coordinadora feminista que ya ha nombrado de Barcelona, que yo creo que jugó un papel importantísimo y al que acudíamos semanalmente las mujeres de las vocalías de mujeres, ¿eh? Y luego jugamos otro papel muy importante, que fue en todo el tema de la lucha por el divorcio y la lucha por el aborto. La lucha por el divorcio, yo veo por ahí, tengo una foto en la puerta de la catedral, éramos muy atrevidas y si pedíamos el divorcio pues nos íbamos a la catedral, porque entonces la gente, todo el mundo se había casado por la iglesia y para divorciarse tenía que ir al tribunal de la Rota. Y tenemos una foto preciosa, que está la Rosa de jovencica, yo también de joven, delante de la catedral, y pedíamos un divorcio feminista y... Sí, estás tú. Y la Mons está también. ¿Cómo era? Por un divorcio feminista y... ¡Ay, cómo era! Era muy divertida, era muy maja. Bueno, pedíamos un divorcio feminista, o sea, como si pudiera haber cosas de otra manera, pero el feminista se lo añadíamos a todo porque teníamos claro, nos reivindicábamos feministas y nos reivindicábamos en lucha por los derechos de las mujeres. Y luego, eso fue una cosa que fue tal, pero lo que sí que fue más duro, más, yo creo que nos hizo crecer mucho como mujeres, fue todo el tema de la lucha por el aborto. Y lo recuerdo porque es que cuando ahora hace 4 años estos gilipollas han vuelto con todo el tema del aborto, yo creo que a todas las mujeres que llevamos la lucha en aquellos años se nos han removido muchas cosas. Es aquello de decir, volvemos a cantar las mismas canciones, volvemos a gritar los mismos gritos. O sea, te queda un poco un sentimiento de decir, madre mía, cómo estamos, ¿no? Y entonces en las vocalías de mujeres hacíamos informaciones sobre dónde se podía ir a abortar, ¿eh? Se tenía que ir a abortar a Inglaterra, luego ya se consiguió en Ámsterdam, pero teníamos un problema. En Ámsterdam era mucho más caro el viaje, porque había más viajes a Londres que a Ámsterdam, ¿eh? Y al final descubrimos para la gente que no tenía pasaporte, que no tenía recursos, que no tenía tal, descubrimos una vía más hippie, por decirlo de alguna manera, que era en Aviñón. En Aviñón, que había tren de Barcelona a Aviñón. Y eran una gente que tenía una granja en Aviñón, y te hacían el aborto allí, ¿eh? Era por aspiración. Y a las mujeres las mandábamos, hacíamos una reunión semanal en la vocalía donde les informábamos, venían todas las que tenían que ir y entonces las distribuías, pues mira, tienes esta oportunidad, la otra y tal.
y la de Aviñó, la historia era que les dabas todo un listado de cosas que tenían que llevar. Tienes que comprarte antibióticos, tienes que comprarte tal antibiótico, tal no sé qué, tal no sé cuántos, tal. Se te ponía un corazón como un, bueno, y decir ya la, y a la aventura, ¿eh? Al final eso avanzamos un poquito más y resulta que las de Aviñó pues venían aquí a hacerlo, pero entonces una persona de las que tenía que abortar esa semana tenía que dejar su domicilio. Y deciros que ha habido familias en Nou Barris que han tenido que han dejado la casa muy, muy gratamente y muy contentas para hacer abortos aquí, aquí en la zona, ¿no? El tema de allí sí que se jugó un papel importantísimo y lo del tema del aborto sí que era, yo es de las cosas que recuerdo dentro de la vocalidad de mujeres como más fuertes. Éramos, en la vocalía estábamos, yo digo tres generaciones, porque estábamos dos de 18, dos de 28, coincidíamos en la edad, y dos de 38. Fuimos las que empezamos la vocalía de prosperidad. Y muy aguerridas nosotras, había que discutir de la maternidad, pues discutíamos en coordinadora feminista, decían que había que discutir de la maternidad porque llegaba el día de la madre y estábamos en contra de la maternidad, pues discutíamos de la maternidad. Aunque la gente estaba, cuando les llegábamos diciendo que estábamos en contra de la maternidad, nos decían de todo y se nos cabreaban y tal, pero lo discutíamos, ¿eh? Y entonces había que discutir del aborto. Claro, el aborto en aquellos años era un tema complejo de discutir. Y me acuerdo que había las dos de 18 lo tenían muy claro, yo lo tenía muy claro, y la otra de 28 era catequista y decía que ella estaba en contra del aborto y que ella ya le podían decir lo que quisieran, que ella el aborto no. Y no sabíamos nada de las dos de 38. Y entonces nos juntamos allí unas 30 mujeres o así en la parte de atrás de la iglesia que nos dejaba para la asociación de vecinos. Y curiosamente, no sé cómo, pues de esas cosas, casualidades que pasan en la vida, empezamos a hacer la rueda de qué pensábamos sobre el tema del aborto, ¿eh? Y empezó una mujer de las de 38 y empieza diciendo que había abortado 3 veces en su vida. La siguiente dice que había abortado 4 veces. La siguiente dice que había abortado 1. Y encima lo explican, ¿no? Había algunas que, bueno, las más mayores había sido en el carnicero de Sants, que la gente mayor conoceremos, todo el mundo hemos oído hablar del carnicero de Sants, ¿eh? Y había tenido suerte porque el cuarto aborto ya había podido ir a Londres, ¿eh? Resulta que cuando acabamos la rueda, las únicas que no habíamos abortado en aquellos momentos nunca éramos las tres pipiolas que decíamos que fíjate el problema para discutir del aborto y tal. Y la que decía que era catequista y que ella estaba en contra del aborto acabó diciendo: yo venía aquí a decir que estaba en contra del aborto, pero después de todo lo que habéis explicado está claro que a partir de ahora voy a defender el derecho al aborto, ¿eh? O sea, bueno, me ha dado este ramalazo de contarlo, pero es una de las experiencias que he vivido que me ha hecho pensar que la solidaridad entre las mujeres y que hay que entender. Y cuando te cuentan que pasa algo, seguro que está pasando mucho más de lo que te imaginas, ¿no? Entonces, yo sí que creo que todos los temas de donas hay que ponerlos en primer plano, ¿no? Bueno, y me he puesto muy sentimental, ¿no? Esto que has dicho, yo estaba pensando que es que las vocalías de las... En catalán, ¿eh? Sí, ay, bueno, es que no me he dado cuenta. Yo hablo las dos cosas indistintamente, me paso de una a la otra. Que fueron un espacio, las vocalías de la dona, de crecimiento personal también, porque en aquella época nosotras, no sé tú, pero yo no tenía ni idea de nada. Pero de nada, absolutamente, porque nuestros padres no nos hablaban de nada, ni de política, ni de sexo, ni de relaciones, ni de nada. Y entonces, claro, eso fue un mundo, ¿no? Que allí hablando con otras mujeres y preocupándonos por nuestros problemas, tal, pues aprendimos un montón a todos niveles, incluso pues a sexualidad, ¿no? Porque es que había cosas que yo no tenía ni idea. Y entonces creo que fue también un espacio de crecimiento personal para todas. Yo no he crecido en esa época. Bueno, venga, pregunta. Si no...
Sí, jo només, bueno, després ja parlarem més, però ara volia reprendre algunes coses que ha dit la Pitu. Jo penso que és important retre un homenatge a les dones de Nou Barris que van ser lideresses de la lluita, no només perquè estaven al carrer, en el cas de Prosperitat, però, per exemple, jo que vaig néixer a Trinitat i que vaig començar a les meves lluites veïnals a Trinitat, jo penso que en els anys 70-80 van haver-hi moltes dones amb molta capacitat de lluita, de lideratge, que van doncs, ser capdavanteres en el tema de la lluita per l'habitatge, no? Davant de tota la problemàtica de l'obra sindical de l'hogar, del patronat municipal de la vivenda. No? Vull dir que ara sembla que és una cosa aquest tema nou, però vull recuperar la memòria històrica d'aquesta lluita molt encapçalades per dones, no? Bueno, aquesta també la Bea, que... però bueno, recordo la Josefina, la Helena, bueno, moltes dones molt capaces, no? I això, clar, el que queda del lideratge veïnal potser és molt masculí, però hi havia moltes dones a tots els barris. Jo recordo, per exemple, a Turó de la Peira, doncs la Pilar Espunya, la Rousseau, a Roquetes ho conec menys, però a Trinitat Vella, a Verdum, o sigui, un sector també de gent jove, de dones joves que van créixer en els centres de joves, no? I que van tenir una actitud molt de lideratge. I des d'aquest punt de vista volia dir això, no? Aquest matriarcat de Roquetes, crec que hi ha una història anterior. I després aportar també que dins d'aquestes contradiccions que vam tenir moltes dones que vam estar molt compromeses amb la lluita veïnal, formant part d'associacions de veïns, tot això, en alguns moments, jo vaig estar pròspe, però potser en una altra etapa de la vocalia de dones de Prosperitat, ens vam plantejar d'alguna manera tenir una certa autonomia com a grup, per exemple, i desvincular-nos orgànicament de les associacions de veïns i muntar el que li dèiem al grup de dones de Nou Barris, no? Perquè d'alguna manera les dinàmiques que hi havia doncs, en l'associació no ens permetien d'alguna manera seguir els objectius, les temàtiques que ens estava plantejant amb el tema de violència, també una altra fase que es va treballar molt va ser tot el tema contra les violències masclistes i mai vam deixar d'estar vinculada al moviment veïnal, però sí que ens vam plantejar que hi havia moltes dones que venien al grup i potser no se sentien tan vinculades a la dinàmica de l'associació de veïns i per tant vam seguir amb tot el tema de la lluita, una segona fase també de l'avortament i tot això. No? O sigui, no ha estat tan fàcil, o sigui, quan d'alguna manera com a dones hem volgut també reivindicar els nostres drets en tant que dones. No? I per exemple, jo penso que va ser molt important la coordinació que va haver-hi dels diferents barris, de les vocalies de dones, bueno, la interlocució que vam establir també amb l'Ajuntament en aquell moment doncs, per demanar com a dones en tant que vocalies de dones, les festes i sopars de dones que havien fet a l'Ateneu, i que penso que va enfortir molt el moviment feminista i de dones a Nou Barris, no? També molt vinculat, com diu la Pitu, al que era el moviment feminista de Barcelona. No, yo lo que cuando la Pitu explicaba cosas de Nou Barris y de las donas de Nou Barris, yo lo que me gustaría que hiciéramos memoria de cuál era la situación de las mujeres en esa época. En esa época no podíamos ni abrir una cuenta corriente sin el permiso del padre o del marido. No podríamos salir al extranjero tampoco. O sea, las mujeres no tenían una entidad ni
evidentemente ni política ni siquiera social. La cosa era la mujer, la pata quebrada y en casa, ¿no? Yo estaba, entonces era bastante jovencita, estaba en las luchas por una vivienda digna en la Asociación de Vecinos de Trinidad Nueva y en el Centro Social, y nos encontrábamos con un panorama que era que en las reuniones que hacíamos para coordinar las luchas y para ver qué se hacía, venían las mujeres, venían todas las mujeres y si había que ir al patronato, al distrito, al que sea, pues venían las mujeres. Pero cuando se hacían asambleas, en las asambleas venían y hablaban los hombres. Y entonces, claro, era una situación, bueno, que era una realidad del barrio. Yo creo que lo que a través de las vocalías de mujeres y después de las mujeres mismas que luchábamos en otros sectores, pero vinculándolos a lo que éramos mujeres, yo creo que lo que es importante es que tomamos conciencia de nosotras mismas, ¿no? De que éramos capaces de hacer cosas, de que éramos capaces de tomar decisiones, que éramos capaces de salir a la calle y reivindicar y conseguir cosas, ¿no? Y entonces yo creo que eso fue muy importante, y fue muy importante también a nivel en aquella época política. Yo creo que no se ha dado el suficiente importancia a todo el movimiento de mujeres que hubo, porque a través de la conciencia personal que una adquiere, ¿no?, a través de las vocalías de mujeres y a través de pues eso, de reunirse con mujeres y de hablar de los problemas y tal y cual, llegábamos a muchas mujeres que estaban en casa y que no salían, que no tenían conciencia de ellas mismas. Yo creo que el papel de las mujeres en aquella época y en todo el movimiento político, yo creo que no ha sido valorado lo suficiente. Y creo que es hora de decirlo claramente, no solo a nivel histórico, sino que, bueno, ahora exactamente, ahora. Bueno, no sé, yo parlo, també, perquè a mi m'han dit, tu sigues moderadora, però una moderadora que intervé i aquestes coses, no? D'estes modernes. D'estes sí, que també n'hablamos, No, jo dic, jo totes aquestes moltes de les històries les he compartit, però no les he vivit, no les he viscut, perdona, en primer, jo també canvio del català al castellà, ja no sé ni en quin idioma parlo. No les he viscut en primera persona perquè per generació no les he viscut, però ara quan escoltava la Bea, no, i deia, vam obrir portes a, segurament, a, sense algunes de les que veu obrir aquestes portes, algunes no estaríem ni on som ara, no? Per mi era fàcil perquè m'he socialitzat en una casa que, torno a repetir, la meva mare ha estat molt involucrada amb el moviment feminista, no només del districte, sinó també en la lluita a fàbriques que van liderar a les dones, i jo recordo una foto que tinc al cap, que ella molt embarassada de mi, ara fa, què, 38 anys, no? Molt embarassada de mi, amb el símbol de l'avortament i demanant l'avortament. Per mi era relativament fàcil estar aquí avui, però no és tan fàcil, no? Jo crec que sí que en el referent de les dones més joves del districte també crec que s'estan construint unes aliances informals o no informals amb aquestes joves que no vam protagonitzar això, però crec que som hereves de les maneres de fer de les dones que ens han precedit aquí al districte. També és veritat que jo crec que coses que expliqueu continuen passant, a mi em fa la sensació que continuen passant, no? Ara que és tan vigent la lluita per l'habitatge o així, pues jo, és la meva percepció, que ens seguim trobant en aquesta manera, com, i això ho puc dir ara més que estic a més a la institució, i ahir cada dia rebo gent que em truca perquè li passa no sé què,
i veus a les dones com lluiten per la seva quotidianitat, seva i la, tota la seva família, no? O sigui, qui es preocupa per la pèrdua de l'habitatge, qui es preocupa perquè tinguin accés als drets, a serveis socials i els... Són dones, no? I després quan te'n vas a buscar interlocucions en els espais, continuen no sent elles les que quan tu deies que no decidíem. Bueno, doncs jo la sensació que tinc també una mica és que hem assolit moltes coses, però en aquest sentit no ens reconeixem quan són lluites per la quotidianitat, no? I qui millor les pot liderar, a més som aquelles que ens preocupem pel benestar de segurament ja no nostre, sinó de tot allò que ens envolta, no? I qui està a les AMPAs, que les AMPAs són un espai de canvi i transformació dels barris, jo crec que haurien de tenir un paper principal i són elles, no? I quan te'n vas i jo ara que veig AMPAs són elles, quan te'n vas a una assemblea d'habitatge d'algun barri d'aquest districte són elles, perquè a més hi ha monomarentalitat tot i plen i són elles, no? I en canvi bueno, crec que aquí encara tenim aquests reptes també com a feministes i com a dones que som del districte. Ho deia també per aportar una visió de generacions segurament diferents, que és veritat que he compartit moltes coses amb totes vosaltres perquè també formeu part de la meva trajectòria vital i per tant, però em venia de gust poder-ho compartir amb vosaltres. En la línia aquesta que tu dius, o sigui, cal reivindicar la genealogia feminista, no? Nosaltres, en la nostra època, els nostres referents eren les dones lluitadores del 36, no? Dones com la Maria Salvo, la Isabel Vicente, bueno, tantes altres. La Trini Gallego. Llavors, no sé si mai hem pogut arribar a ser i fer les coses que van fer elles, però trobo que aquestes noies joves que hi ha aquí han de veure els seus referents, perquè des d'aquella època ara també hi ha hagut dones que han treballat i que han fet coses. És a dir, que teniu uns referents molt clars. Vull dir que tenim una genealogia que cal conèixer, cal reivindicar i teniu exemples a seguir. Yo pienso que la lucha que se tuvo en su momento sí que ha cambiado cosas, han cambiado muchas. Antes la mujer no era consciente de por qué a ella le tocaba eso y lo veía como normal. Yo me acuerdo que para sacarme el carnet de conducir tuve que hacer la mili, que decían antes, ¿no? El servicio social sustitutorio, porque si no, no me daban el carnet de conducir. El servicio social. Sí, pero decían... sustitutorio era luego. No, pero decían eso, servicio social sustitutorio, no sé por qué. Eso era para los chicos. Bueno, pues no era sustitutorio. Para nosotros era el servicio social. Bueno, pues teníamos que ir a hacer el servicio social después de estar trabajando un montón de horas y si no, no te daban el carnet. ¿Vale? Pero ahora la juventud sí que es consciente de lo que pasa y sí que lucha a sabienda de lo que ocurre. No, sí, a ver, yo cuando me están tomando el pelo me estoy dando cuenta, entonces era normal, ¿no? Y ahora digo, oye, tío, ¿vale? Bueno, pasa en todos los ámbitos. Antes hablábamos cosas que se invisibilizan, ¿no? Porque el de la exposición. En Roquetas es muy famoso lo del clavagueram, ¿no? Que los fines de semana construyeron las cloacas entre los vecinos para, bueno, porque bueno, no había otra, porque no tenían desagües. Bueno, pues se han visto fotos de hombres del derecho, del revés, para adelante, para atrás, bueno, y hay una mujer ahí picando la piedra, haciendo la cloaca, y nunca jamás ha aparecido en ningún sitio, ¿vale? Y la mujer estaba picando, y las mujeres subían también el peso y subían el cemento, bueno, pues se ha invisibilizado de alguna manera, porque tampoco nos hemos quedado atrás, no hemos sabido reivindicar nuestro espacio tampoco, Y han ido pasando, además de muy presionadas y muy, ¿no? Porque era así, ya está. Yo, mi madre me contaba que si alguna mujer recibía malos tratos tenía que ir a denunciar a la comisaría con el marido, porque sola no podía ir a denunciar. Y a los maridos que maltrataban le ponían de castigo no sé cuántos meses en casa sin salir. O sea, cosas como estas, barbaridades, ¿no?
Bueno, pues ha cambiado mucho la lucha que tuvieron en su momento las mujeres, nos han abierto los ojos, el formarse la gente también ha dicho, pues no me voy a dejar pisar más, ¿no? Y aún así todo queda muchísimo por andar, pero la cosa va cambiando, ¿no? Ahora el día 11 es una de las cosas que queríamos recordarlos, el día 11 de junio se va a inaugurar la Plaza de las Donas de Nou Barris, que se hará aquí, estáis todas invitadas si queréis venir. Bueno, y aprovecho para decir el día 17... En fiestas mayores, nena, 17. Espérate que estoy hablando de otra cosa. El 17 es el Roqueta Fashion Week, ¿vale? No, invitaros, porque ese también es un trabajo de muchas mujeres que se lo están currando, que se sienten súper felices y también necesitan un espacio donde distraerse, ¿no? Porque muchas de ellas pues están viviendo situaciones muy duras. Y ahí se sienten, bueno, pues ellas se realizan, comparten, conviven con otras personas y se lo pasan muy bien, ¿no? Es lo que decía, que la torna. Y además porque han querido, ¿sabes? O sea, bueno, es muy divertido porque, bueno, pues con las telas que tenemos que nos regalan, pues hacen sus modelos y ellas mismas pasean y lucen sus prendas, ¿no? En fin, bueno. ¿Algo más? A ver. Yo aprovecho y hago el spoiler, ya que has dicho eso, el viernes a las 7 de la tarde en la Vía Julia, hacemos el acto por la convivencia en contra de los nazis en Nou Barris. Os esperamos a todo el mundo. Entonces, y luego aparte, me pongo, o sea, cuando hablamos de referentes, yo sí que creo, y yo eso se lo tengo que agradecer y ahora públicamente pues lo cuento y lo digo, a la Cristina Borderías, que cuando yo era una pipiola de 27 años que no me enteraba mucho de... o de 22, que no me enteraba mucho de qué iba la vida, resulta que otra pipiola como yo, que estaba haciendo historia, vino y decía que la tesis la hacía sobre... en Telefónica, sobre historias de vida de mujeres y me tuvo allí no sé cuántos días contando mi vida. Pero le he de agradecer el que a partir de entonces... me fijé en la historia, que no era de mis asignaturas preferidas, y me hizo valorar el que si yo podía ser importante y había alguien que hacía una tesis contando la historia, yo y otras compañeras, ¿no? Es que era importante la historia de las mujeres, ¿no? Y desde entonces yo pienso que, y eso el feminismo también me lo ha hecho ver, el hecho de que yo no soy referente de nada, las mujeres, llevamos muchos siglos de historia de mujeres que son referentes y que nos han hecho llegar aquí, ¿eh? Yo no puedo tener un gen que me hiciera más rebelde desde que nací, pero lo que está claro es que si no hubiera habido otras muchas mujeres antes que se hubieran enfrentado a lo que este patriarcado de las narices nos tiene impuesto, pues seguramente no estaríamos aquí todas nosotras. Entonces, cada una aportamos en esta vida lo poco, lo mucho que nuestras capacidades personales nos dan, porque hay gente que es capaz de enfrentarse de una manera y hay gente que no es capaz de enfrentarse y solamente es capaz de tirar, de dar pequeños pasos, ¿no? Pero yo creo que tenemos que seguir tirando para adelante, aunque sea con un pequeñico paso, o si nuestras capacidades nos dan para dar un salto más grande y dar una patada en una puerta o en los morros del primer gilipollas que se nos ponga por delante, pues que seamos capaces de hacerlo, ¿no? Bé, jo crec que ja avui podríem aquí seguir parlant molt. Jo primer de tot agrair-vos a totes, no? Aquest espai, jo personalment us l'agraeixo molt perquè no a vegades no tinc un espai de dues hores de poder compartir des de nostres històries de vida, des de lo íntimo i lo personal, i això és un gran plaer trobar aquests espais de reflexió. Per tant, gràcies. Sí que sou, per mi sí que sou referents en moltes coses i estic encantada la vida que sigueu les meves referents. A part dels spoilers que nos han dado aquí l'Amparo i la Pitu, que són molt importants, en Nou Barris nunca se olvida la gente, ¿no?, de participar, de luchar i de hacer. Recordeu que hem dit a l'inici, abans, gràcies Cristina Borderías, a més, per acompanyar-nos avui. Jo també aprendí, jo soy socióloga del trabajo, y entonces de l'Entre Líneas, que és tu tesis doctoral sobre les mujeres de Telefónica,
yo también he aprendido mucho y me ha servido mucho y lo sigo explicando a mis alumnas más jóvenes, por tanto, también es un plaer, no?, que estiguis avui escoltant-nos a nosaltres. Dir-vos, com hem començat a l'inici dient que aquesta era la primera sessió que fèiem del el cicle de dones en moviment ha rotat per tots els districtes de la ciutat, el mes de maig el tenim aquí a Nou Barris, l'exposició. Si no recordo malament, hi ha una exposició i està a la seu del districte perquè necessitaven un espai fixe perquè estigués tot el mes, per tant us convidem a venir, que a més ara estem en setmana de festa major. I llavors el que sí que vam decidir és que les quatre sessions que havíem de fer, una era aquesta, els dos cinefòrums o sessions de pel·lícules i documentals i l'altre debat, rotessin per diferents equipaments públics del districte i a més que arribessin a totes les zones del districte. Per tant, el dimarts vinent ja es passa la pel·lícula Antoni Aslain i es passa al centre cívic de la zona nord, que a més també hi ha un projecte, tenim unes dones molt actives en veu de dona que estan fent coses supermaques, superinteressants al districte, estarà allà a la sessió. El 23 de maig és la segona sessió de debats i es fa al centre cívic de Can Basté, per tant al barri del Turó de la Peira, i era el que participa més a moderar la Montse, tu faràs mi paper de hoy, per tant et toca tu el dia 23 de maig, i acabem el 30 de maig amb Aguantando el Tipo i passem al Aguantando el Tipo i un documental de Canyelles, la història d'un barri, que es passa a la Masia, perquè també vam, a la Masia de la Guineueta, perquè també hem volgut hem intentat que algun dels equipaments juvenils que tenim al districte participessin. La primera proposta era Prosperitat tenien activitats i no sé què, al final hem pogut fer-ho a la Masia, per tant, a mi em queda convidar-vos a totes les coses que us han dit elles, que tenim per endavant, el divendres, el dia 11 que inaugurem la plaça de les dones de Nou Barris, dir-vos que portarà el nom de les dones de Nou Barris perquè efectivament les dones de Nou Barris van voler que en comptes de dir-se el nom d'alguna dona il·lustre es digués les dones de Nou Barris. I a més està amb el projecte de Roquetes, estem articulant com serà la inauguració, per tant gràcies a les dones de Roquetes, han fet un projecte amb una poetessa que estaran els gravats al terra, per tant tenim moltes coses a fer. I per tant convidar-vos a aquest cicle que durarà tot aquest mes, que esperem que sigui d'interès, que li digueu a qui vulgueu i us esperem a totes en tots aquells espais de dones que tenim en el districte. Gràcies.